Amigos, saludos. El día de hoy traigo una receta deliciosa, las mejores gorditas que yo he hecho acá en mi cocina. Miren nada más, déjenme decirles que son de masa de chicharrón con queso. Esta receta no la habían visto porque me la acabo ahorita de preparar. Miren, aquí tengo la masa, es harina de maíz. Tengo aquí queso, que este queso es el que se le pone a la pizza. De veras que es riquísimo, pero saladito. Tengo aquí el chicharrón y ya lo tengo en la bolsita. Tengo también equivalente a una taza de queso. Esto hace que la masa quede crujiente y con ese olor como si fuera mantequita. No, hombre, esto va a quedar mega de rechupete. Así es que ahorita vamos a empezar a hacer la masa, que es lo primero porque la dejamos reposando. Le ponemos la taza de queso, le ponemos ya el chicharrón que está bien molidito. Con el chicharrón nos vamos a ir con cuidado porque no se muele todo y a veces nos picamos o hasta nos podemos cortar, así es que tenemos que tener cuidado de que esté bien molido, porque no hay problema si no lo comemos, pero cuando lo estamos haciendo la bolita o la tortillita nos podemos hasta cortar. Bueno, pues aquí le estoy poniendo agua, el agua es tibia, esta vez sí se la estoy poniendo tibia y me voy con cuidado del agua porque recuerden que el chicharrón absorbe el líquido, así es que vamos a ir tanteándole el agua. Recuerden, es agua tibia y yo no le puse sal solamente para prevenir lo salado. Aquí voy a hacer yo nada más algo súper sencillo, que la receta va a ser de cómo hacer las gorditas, pero el guisado yo voy a hacer papitas con las chuletas ahumadas y tengo también chorizo y barbacoa del video pasado que yo hice. Ya saben que no es bueno tirar la comida y yo la verdad que la utilicé a lo máximo porque quedó todo delicioso. Bueno, pues aquí están las chuletas ahumadas. Le vamos a quitar el huesito. Es un huesito muy filosito, así es que nos vamos a ir con cuidado. Y aquí pues lo vamos a hacer cuadritos porque recuerden que debe de ser bien picadito, ya que esto pues va a ser, si a la manera de rellenarlo vas a quebrar la gordita. Ten nada más cuidado, por eso te digo que hagas ya sea carne molida o bien picadito como ustedes están viendo mis papitas. Comenzamos ahorita dorando las papitas, que es lo que se va a tardar un poquito más, ya que ya tengo la barbacoa ya preparada. Solamente la voy a dar, pues le voy a dar su calentadita. Le ponemos sal y pimienta y aquí la vamos a dejar unos 8 minutos que se esté sofriendo junto con la sal y la pimienta para que tenga su saborcito. Le voy a poner aquí el chorizo, ya que el chorizo es crudo, pero esto es precocido, así es que estoy pues poniéndolo al mismo tiempo, ya que no necesito más que solamente empiece a tomar el sabor, pero el chorizo sí quiero que esté pues cocinado bien. Ahí lo vamos a dejar otros 10 minutos tapadito a medio fuego y aquí voy a hacer la salsa roja y la verde y eso es opcional. Así es que ahorita pues vamos a empezar a hacer la magia. Como yo ya tengo los guisos y preparé la masa, ya tengo la salsa, pues ahorita solamente le vamos a poner verdurita, ya saben, col o repollo con su tomatito, un quesito, cremita y esto va a quedar súper sabroso. Les recomiendo que a las personas que les gustan bien doraditas y que sean crujientes, bueno, pues aquí está el secreto de estas gorditas de masa de chicharrón con queso. Pruébenla, que yo tengo una hija que es muy difícil, pues créanme que le encantan estas gorditas que son de chicharrón, nombre sabrosas. Y ustedes saben que tengo por ahí otras, pero no tienen el queso. Miren la receta también, ustedes van a de veras a enamorarse de estas recetas. Yo soy la verdad buenísima para lo que es pues la fritanga y créanme que me sale buenísimo porque hasta me imitan a veces pues mis deliciosas recetas. Y bueno, pues ahorita ya vamos a hacer las otras gorditas. Como les digo, yo hice los bollitos, ya tengo aquí listo porque esto es rapidito.
Mira nomás, ahí se ven los pedacitos o los trocitos de chicharrón que de veras al morderlos, no hombre, van a quedar mega deliciosos. Así es que ahorita miren, pues ya voy a hacer las gorditas. Me tardo más o menos para sofreír cada gordita o dorarla unos 3 minutos. Ya le estoy volteando yo más o menos cada 45 segundos para prevenir que no se queme y lo hago así dos lados, o sea, van a ser 4 volteadas para que se den cuenta de que debe estar bien cocinada. Así es que bueno, 45 segundos la volteo, otros 45 segundos lo hago así otras dos veces y estará listo. Y así vamos a hacer las gorditas. Así es que pues ya saben que para que no sea tan largote, porque yo sí los hago largo, y así que miren, así vamos a hacer todas las gorditas. Si ustedes estuvieran aquí, huele delicioso la cocina. Aunque muchos me dicen guácala, créanme que está este olor buenísimo. Recuerden que yo no tengo nada de dieta, absolutamente nada. Solamente me cuido, hago ejercicios, por eso que ustedes están viendo que estoy bajando los cachetotes. Continuaré haciendo todas las gorditas y pues ya saben, para no fastidiarlos, así estaré avanzando. Y qué rico vamos a comer ahorita. No hombre, va a quedar sabroso. Estas ya son las últimas. Ya estoy aquí lista para ahorita preparar nuestras gorditas. Como les digo, yo le voy a poner verdura. Soy lagunera 100%. Así es que le voy a poner su verdurita, crema, queso, su salsita. Y así es que ahorita pues vámonos a probar. Yo hice ahorita una agüita de horchata de coco y ahorita pues vámonos a probar, a rellenar, porque está esto de veras súper sabroso y se debe de comer bien calientito. A mí, yo como les digo, aunque me queme la jeta, yo me gusta comer bien caliente la comida y la verdad que siento que se disfruta más, pero eso es opcional. Así es que después de rellenar las gorditas, ya saben, las vamos a ir ahorita a preparar. Vamos a ponerle pues la cremita, el quesito, todo para que quede delicioso. Así es que acompáñenme a ir a preparar y a probar. Pues amigos, acompáñenme ahorita a degustar. Esto de veras que está de rechupete. Hice una horchata, esta no tiene hielo, pero mi vaso sí tiene hielo. A mí me gusta con un buen de hielo. Y miren, esto es nada más para ahorita probar. Hice una horchata de arroz, obviamente, una horchata de coco. Entonces esto está increíble. Bueno, pues ahorita vamos a degustar. Ya saben que si ustedes gustan, la pueden probar. Por ejemplo, donde yo soy, en la comarca lagunera, si les ponemos su verdurita, le ponemos pues tomate, muchos le ponen repollo o lechuga. Le puedes poner la salsita, si quieres le pones verde o si quieres las dos. Así es que ahorita vamos a probar. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! Es que, ¿qué les puedo decir? Pónganle quesito, salsa, lo que a ustedes más les guste. De veras que está, como digo yo, de rechupete. Miren nada más, el chicharrón tan crujiente. Ay, no, eso está. Amigos, hagan la receta.
Ay, no, es que está divino, la verdad. Mire nomás. Rellenas, pero la masa es de chicharrón con queso. ¡Qué chulada! Mire nada más, de cerquita. Una gordita de lujo. Vale la pena embarrarse. Y el agua de horchata, nombre. Si quieren también, pues la degustan sin nada. Miren, ya saben que yo soy de la comarca lagunera y le ponemos su tomatito, le ponemos su lechuguita. Nombre. Esto está, como digo yo, de rechupete. Ay, no. Lo que más me tardo no es en la preparación, es en la probada. Ah, no, amigos. ¿Qué les puedo decir? Gracias por ver todo el video. De corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que siempre les agradezco en YouTube, en Facebook, Instagram, en TikTok, donde quiera que ustedes me anden buscando ahí, donde voy a estar siempre dándoles lata. Esto ha quedado de veras, como digo, de rechupete lo que les sigue. Gracias por ver la receta. Nos vemos bien pronto en el siguiente video. Hasta luego.